Bienvenidos a este unboxing y primeras impresiones del Oppo A54. Sin lugar a dudas, esta es una marca que en lo personal me gusta muchísimo. De hecho, mis audífonos que utilizo inalámbricos son de hecho de esta marca. Son uno de mis audífonos favoritos en relación a precio o calidad. Ofrecen un muy buen rendimiento a un muy buen precio. Pero obviamente lo que nos convoca es el caso del Oppo A54. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es el unboxing. Vamos a ver qué hay dentro de la caja. Y luego ya vamos a hablar un poquito más acerca de sus especificaciones y mis primeras impresiones con el equipo. Así que comenzamos, ¿cierto? Sacándolo de la caja. Tiene esta primera parte. Y aquí ya tenemos, ¿cierto? Una caja bastante minimalista por parte de Oppo. Y al abrirla, ¿qué es con lo que nos vamos a encontrar? Por supuesto, lo más importante, que es lo que vamos a encontrar dentro de la caja. Así que acá primero tenemos esta cajita, la vamos a dejar acá a un lado. Y tenemos aquí el teléfono, el Oppo A54. Trae aquí una pestañita que hace bastante sencillo el poder sacarlo. Acá está, en este caso, el Oppo A54. Lo vamos a dejar de lado unos segundos. Vamos a sacar esta partecita y vamos a ver qué más encontramos dentro de la caja, ¿ya? A diferencia de muchos smartphones actuales, vamos a encontrar una gran cantidad de accesorios. Primero, un cargador de carga rápida de 18 watts que va a ayudar, por supuesto, a cargar bastante rápido el dispositivo. Tenemos que pensar que este es un equipo gama media y normalmente no encontramos en este caso, cargadores de alta velocidad en los dispositivos. Así que venga en la caja, la verdad es que se agradece muchísimo. ¿Qué más vamos a encontrar? Acá tenemos, cierto, el típico cable USB, que por un lado es USB-C y por el otro lado es USB tipo A. ¿Y qué más encontramos? Encontramos audífonos. Ahí está. Y encontramos audífonos, algo también bastante extraño en estos tiempos. Normalmente no encontramos audífonos en los dispositivos, y la verdad que se ven de bastante buena calidad. En el review completo, por supuesto, ahí los vamos a probar y les voy a contar un poquito qué tal suenan, porque hoy día es básicamente las primeras impresiones del equipo. Vamos a ver si trae algo más. Vamos a dejar esto por aquí y vamos a ver la, en este caso, esta cajita que tenemos acá. Vamos a abrirla y ¿qué tenemos acá? Ah, interesante. Tenemos, cierto, en este caso, el adaptador para poder abrir, cierto, la parte de la tarjeta SIM, donde vamos a colocar la tarjeta SIM. Y acá nos encontramos con una funda de, en este caso, plástica, flexible y transparente, que se agradece muchísimo. O sea, en la caja ya tenemos casi todos los accesorios que normalmente necesitaríamos para utilizar nuestro dispositivo. Vamos a sacar todo esto de lado, ¿cierto? Para concentrarnos propiamente tal en lo más importante, que es el teléfono propiamente tal. Vamos a sacarlo de este empaque y vamos a ver qué tal es el teléfono. Ahí lo vamos sacando. Y uff, la primera impresión, que es muy muy bonito. No sé si se va a poder mostrar tan bien en cámara, pero miren, miren el diseño que logra. Y la verdad es que se ve precioso. Esto es algo muy extraño en esta gama. Normalmente encontramos equipos que no se ven muy bonitos, pero este la verdad es que se ve muy muy bien. Vamos a sacar esta pestañita y ahí tenemos, cierto, el dispositivo. La verdad es que le da como, dependiendo del ángulo que lo vemos, se ve un azul como bastante oscuro y también tiene algunos toques multicolores.
Si lo acercamos, déjenme ver ahí. Si lo acercamos, ahí, perfecto. Ahí podemos ver que tiene el sistema de cámaras. Luego vamos a hablar acerca de él. Pero acá vamos a ver, cierto, la parte delantera que habla acerca de algunas de las cosas principales. Una batería de 5000 mAh, carga de 18 watts, 128 GB de almacenamiento interno y una cámara frontal de 16 megapíxeles. Vamos a sacar eso y vamos a proceder a encender el dispositivo. Ahí está, ahí se está encendiendo y dice Powered by Android. Y mientras se enciende, podemos ver que aquí al lado tiene, en este caso, el botón de Power que a la vez es el sensor para la huella digital. Perdón, la huella dactilar. En la parte de abajo tenemos la entrada de audífonos de 3,5, algo que no vemos en muchos dispositivos en la actualidad, puerto USB-C y también en este caso los parlantes. En la parte superior no encontramos nada y en el otro costado, déjenme sacar esto, que vamos a concentrarnos solo en el equipo. Y en el otro costado lo que vamos a encontrar son los botones para subir y bajar el volumen y la entrada para colocar la tarjeta SIM. Y así es como vemos el dispositivo encendido, en este caso, por primera vez. Ahora voy a encenderlo, por supuesto, voy a configurarlo y luego regresamos con la siguiente parte hablando un poquito más del dispositivo. A continuación vamos a hablar acerca del rendimiento del dispositivo. En términos generales se comporta bastante bien, considerando por supuesto las especificaciones técnicas y sabiendo por supuesto que es un dispositivo de entrada. Podemos ver que, por ejemplo, si nos movemos por redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, etc., en general el rendimiento funciona bastante bien. Ahí pudieron ver que se demoró un poquito más de lo normal porque era primera vez que se abría, en este caso, Instagram, perdón, Twitter. Pero en términos generales, el rendimiento ha andado bastante bien si es que quieren utilizarlo principalmente para el uso en redes sociales. Para la navegación web también funciona muy bien. Creemos que el funcionamiento del dispositivo anda bien. No es, por supuesto, tan fluido como un dispositivo a 120 Hz o 90 Hz. Pero para hacer un equipo de 60 Hz funciona bastante bien. En términos de su rendimiento en multimedia, los parlantes suenan fuerte, bastante bien considerando por supuesto su gama, pero por supuesto no nos encontramos con un audio envolvente de gran calidad, por supuesto, que encontramos en otros tipos de dispositivos. Pero cumple con su objetivo, como vamos a escuchar a continuación. Como pudieron escuchar, funciona bien, pero no es uno de los puntos más fuertes de este dispositivo. ¿Qué más, por supuesto, podemos hablar? Es en relación a su cámara o a sus varias cámaras que posee. La interfaz es bastante sencilla, simplemente podemos pasar de un modo de video, foto, retrato. También tenemos un modo macro porque tiene un sensor macro el equipo. Y otra de las cosas que también se agradece es que tiene un modo experto en el cual vamos a poder modificar las diferentes elementos o settings de el equipo. Pero por supuesto, una imagen vale más que mil palabras y a continuación vamos a ver algunas fotografías tomadas con este dispositivo para que ustedes puedan tomar sus propias conclusiones. En cuanto a la personalización realizada por Oppo para este dispositivo, la verdad es que es una interfaz o una skin en general bastante útil. Tenemos
una forma bastante sencilla de poder acceder, por ejemplo, a los widgets, para poder, por supuesto, cambiar el fondo de pantalla. Tenemos varios accesos directos para poder hacer varias de las cosas que normalmente realizamos con más frecuencia en nuestros dispositivos. Así que ahí tenemos, por supuesto, un punto a favor por parte de Oppo. Y también tenemos los efectos para poder cambiar el tipo de animación que tiene, en este caso, el dispositivo. Y la parte de ajustes, tenemos varias opciones de personalización. La verdad es que la personalización o la skin creada por Oppo es bastante completa y tiene muchísimas opciones de personalización, modo oscuro. También podemos cambiar las barras de navegación. Tenemos también varias opciones en relación a el bloqueo, a la forma de, en este caso, ingresar al dispositivo. Podemos hacerlo a través de la huella digital y también tiene un desbloqueo, en este caso, visual. Pero, en general, el desbloqueo que yo recomiendo es el que se utiliza a través de la huella digital. Funciona muy rápido, sin ningún problema, y creo que ese es el método ideal para poder utilizar en este dispositivo. Otra de las cosas, por supuesto, es en relación a su barra de notificaciones. Como pueden ver, Oppo hace una forma de mostrar la información un tanto distinta a como encontramos con Android puro, pero está bien organizada. Tenemos acceso directo a las principales acciones y también tiene un acceso directo a la configuración del sistema. Así que en ese sentido está bastante bien armada la configuración del equipo. Algo que no les había mostrado anteriormente en redes y que siempre me preguntan es cómo es el rendimiento en TikTok. La verdad es que funciona bien. Bajo ciertos momentos hay pequeños tirones, pero en general podemos ver que tenemos una experiencia bastante positiva al utilizar esa red social. ¿Qué podemos decir de sus conexiones? Acá podemos ver que nos da muy buenas conexiones a través de Wi-Fi. En mi caso tengo una conexión de 900 megas subida y bajada, pero normalmente en los dispositivos me dan 200, 300 y muchos equipos de gama baja me dan incluso 50, 100, 150. Y este supera ampliamente los 200 tanto en subida como en bajada. Cuando lo conectamos a través de la red 4G, acá estamos con el caso de WOM, obviamente va a depender de dónde nos encontremos, la conexión, etc. Así que es bastante variable eso, pero en general pude conseguir siempre conexiones sobre los 7, 8 megas y en el mejor de los casos cerca de 25, 30 megas bajo 4G. Eso en velocidades de descarga, y en velocidades de subida pude obtener cerca de 45, 50 como máximo en términos de velocidades de subida del equipo. Así que está en línea en general con la mayoría de los otros equipos e incluso un poquito más arriba que otros equipos dentro de su misma gama. ¿Qué podemos decir de gaming? Vuelvo a decir, nos encontramos ante un equipo de entrada, no es un equipo de gama alta, y ahora estamos colocando un juego bastante exigente como es el caso de Mario Kart. Podemos ver que el juego corre bien. Ahora tenemos sí algunos tirones durante el juego, cosa que no sucede por supuesto en un equipo de gama alta, pero la experiencia de juego es bastante satisfactoria, que creo que es lo más importante. O sea, es jugable, sí, es jugable, es posible disfrutar de Mario Kart en este dispositivo, sí, efectivamente. Solo cuando hay muchos jugadores todos a la vez, ¿cierto? Y tiene muchos gráficos mostrando de manera simultánea, es cuando se producen pequeños trampicones o ralentizaciones en el sistema. Pero, en general, una experiencia de juego satisfactoria. No es un equipo pensado principalmente para juegos, hay que invertir más si es que esa es nuestra prioridad número uno. Pero para jugadores casuales la verdad es que cumple. ¿Qué podemos decir de este equipo? Lo que nos gustó muchísimo, el diseño está muy bien logrado. Se agradece que las compañías hagan ese tipo de diseño para equipos de entrada. La pantalla, a pesar de no ser Full HD, está bien. Pero nos hubiera gustado de que Oppo hubiera subido ahí a lo mejor la resolución a Full HD. Pero es un panel de muy buena calidad. Así que eso sí se reconoce en el equipo.
La cámara no es su punto más fuerte en este dispositivo. Funciona bien, cumple con sus objetivos, pero efectivamente no es un equipo fotográfico. Pero en general es una muy buena opción a recomendar si su presupuesto es más limitado. Así que espero que les haya gustado este review.